chicos, Avatar War acaba de sacar un avance de lo que serán las próximas actualizaciones. Pero antes de mostrárselos, chicos, le quiero enviar un saludo a Lauren, Sofía, Marcela, Alejandra, Bárbara, Julieta y para Valentina. Ahora sí, chicos, por acá tenemos una actualización, o bueno, una nueva ubicación que sacaron recientemente. Es esto que está por acá. Esto que está aquí todavía en construcción, chicos. Nosotros no sabíamos qué iba a ser. La verdad, yo pensé que iba a ser una tienda para peques, pensé que iba a ser un spa, pensé que podían ser infinitas cosas, chicos, por lo kawaii que se ve por la parte de afuera, pero por fin Avatar nos acaba de mostrar un adelanto de lo que será y no se lo van a poder creer, chicos. La verdad no me esperé que fuera a ser esto, pero genial, está súper, 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 súper cool. Ahora, les voy a mostrar lo próximo que se viene para esta actualización. Bueno, chicos, acá estamos. Este es el video que publicó Avatar y como pueden ver se refiere a esta actualización. Vamos a darle play y vamos a ver qué es. Ok, por acá. ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Se los dije! ¡Va a estar súper cool! Tiene por acá maquillaje. Va a ser una tienda totalmente de maquillaje. Miren esto. Miren el unicornio que está en la parte de atrás. Si se dan cuenta, tiene un labial. También tiene como una brocha para pintarnos la carita. Pero miren esto. Creo que va a ser una tienda de maquillaje kawaii. Tenemos por acá muchos de esos stickers que podemos colocarnos en la cara. Y la verdad es que me parece muy cool. Yo siento, chicos, que esta tienda va a ser más o menos grande y va a tener muchísimas cosas, pero por el momento solo tenemos este adelanto, así que vamos a tener que esperar a que salga. Pero chicos, les aseguro que valdrá la pena la espera. A ver, vamos a seguir viendo. Aparte de los stickers que están arriba, que tenemos uno verde, tenemos uno azul, está uno rosado y el otro no alcanzo a mirar, pero creo que está como que combinado. Tiene colores como morado, azul, creo que son florecitas el que está de último. Y abajo, chicos, tenemos otros stickers que son más bien como pegatinas. Tenemos uno que es como una corona. Se me había olvidado el nombre de lo que era. Era una corona, chicos, pero la corona tiene unas alitas. Eso me parece que está genial. También tenemos una flor y por el otro lado tenemos un caramelo, chicos. Pero lo que a mí me llama la atención son los maquillajes, porque tienen la parte de arriba algo. Es esto, chicos. Es esto que está por acá. Tiene como una estrellita, una gotita, un circulito. También tiene esto que es verde, que parece un slime. Yo la verdad, chicos, no sé qué sea eso. Me tiene muy intrigada saber qué significan esos iconos, o bueno, esas formitas que tiene el maquillaje. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¡Ya quiero saber! ¡Está súper! Pero miren el maquillaje y miren la ropa que tiene la chica que trabaja allí. Y aparte tiene unos súper aretes, chicos. Yo pienso que ya es momento de que en Avatar podamos tener más aretes, porque así podríamos combinarlo con nuestros outfits y serían unos outfits mega increíbles. Así que vamos a seguir viendo. A ver, tenemos acá a la chica que está siendo maquillada y tenemos a la chica que trabaja. Me encanta la ropa, es decir, esa falda está increíble y la camisa me encanta, que tiene como que algo acá, que yo supongo que allí va el nombre. Es como una insignia que supongo que, bueno, estoy casi que segura que debe decir el nombre de esta chica. Pero tenemos algo también que está genial y es lo que tiene en su cabello. Tiene como que un cochinito, tiene una estrella y tiene un brillo, chicos. Esto está súper increíble, me encanta. Pero vamos a seguir mirando porque la verdad esto está genial. A ver, ¿qué más podemos? Esperen, esperen, chicos, hay que mirar bien porque hay algo acá. Miren, miren, chicos, acá. Pude hacerle play en este preciso momento y es que tenemos más. Aquí puedo ver el sticker que no podía ver, que es el de arriba, que tiene morado, azul, rosadito. Eso está súper cool, pero aparte hay otro al ladito que tiene corazones. ¡Vamos a tener muchos stickers! ¡Qué cool! Y en la parte de abajo vamos a tener uno nuevo, que es un corazón que va en la mejilla. A ver, déjame en los comentarios cuál de estos stickers que vamos a tener nuevos es tu favorito. Yo no sabría por cuál decidirme. A ver, es que el de corazón está genial, el de la florecita también. Me gusta, a ver, el tercero, que tiene como nubes, que es como de color morado, también el que está al lado. Chicos, esta decisión está súper difícil. Yo la verdad ya quiero probarme todo esto porque se ve mega genial. Y acá también podemos ver otros. Yo creo que estas son sombras. Las que están en la parte de abajo yo pienso que son sombras. Y los
circulitos, supongo que deben de indicar el color o algo así. No sé, debe ser algo así, chicos. Lo que sí sé es que esto va a estar súper genial porque vamos a poder tener nuevas sombras para los ojos, porque hasta el momento teníamos una tienda de maquillaje y todo eso, pero es muy, 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 muy pequeñita, chicos. A ver, vamos a mirar un poquito más, vamos a ver qué otra cosita podríamos ver acá. Ok, miren esto tan kawaii. Está esta chica frente a un espejo. Ese espejo me encanta, está súper lindo. Y podemos ver un gatito en la parte de arriba. También podemos ver un muffin. Oigan, ¿qué tendrá ese muffin adentro? ¿Será que tiene algo? Chicos, esto está súper interesante. Y aparte, la alfombrita creo que también es de gatito. Creo que la temática más o menos de esta tienda de maquillaje es gatitos. Gatitos muy kawaii y cositas muy lindas. Me encantó ese espejo, chicos. Pero vamos a ver qué otra cosita podemos... ¡Ay! Aquí tenemos a la chica súper feliz. Y podemos ver toda la alfombra de gatitos. Miren esto. Es un gatito. ¿Es un gatito? Sí, es un gatito, ¿cierto? Déjenme en los comentarios si esto es un gatito. Porque ahora que lo veo bien, también puede ser un perrito, chicos. No, 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 estoy muy confundida. Pero miren cómo le quedó el sticker en la cara a esta chica. Es como, no sé, es como un trazo así. Y tiene unas nubes, tiene estrellas, tiene también muchísimo brillo. Pero vamos a mirar, vamos a ver qué más hay acá, qué podemos ver. Bueno, acá tenemos, chicos, acá tenemos algo más. Y tenemos, miren, estas serán las cajitas donde podremos guardar nuestro maquillaje. Ya que esto que estoy viendo, chicos, está súper, 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 súper increíble. Y por lo que veo, chicos, miren esto. No sé si notaron, pero acá hay unas bolsas que tienen como unos ganchos. Eso quiere decir, chicos, que posiblemente no solo sea maquillaje, sino también ropa. Vamos a tener ropa muy kawaii posiblemente. Lo digo por las bolsitas que tienen como un ganchito. Y pues en los ganchitos va la ropa, ¿no? Entonces, déjame en los comentarios si crees que acá no solo va a haber maquillaje, sino también ropa, chicos. Yo estoy súper emocionada y yo pienso que esta actualización posiblemente salga muy pronto, por lo que Avatar ya nos ha revelado qué es. Y pues, a veces cuando nos revela qué es, lo sacan muy pronto. Así que, chicos, vamos a cruzar los dedos y vamos a esperar que esta actualización realmente salga en unos días, porque se ve mega genial y yo ya la quiero probar. Déjenme en los comentarios, chicos, otra cosita. ¿Cuándo crees que vaya a salir esta actualización? Porque yo ya quiero que salga. Vamos a venirnos acá, a este lugar donde está nuestra primera tienda de maquillaje, chicos. Acá, es esta. Pero como se pueden dar cuenta, es súper pequeña, pero también está demasiado linda. Es decir, está increíble. Acá también tenemos sombras, tenemos rubor, tenemos para cambiarnos las cejas. Yo me pregunto, chicos, ¿será que en esa nueva tienda podríamos hacer esto? ¿Cambiarle las cejas a los personajes y pintársela del color que querramos? Eso estaría súper cool. Y aparte, ¿saben que no vi esto, chicos? Rubores, pero posiblemente estén en otra área. Otra cosa que puedo ver acá es que acá tenemos las sombras, pero esas sombras no tienen eso que tenían aquellas. Sí se dieron cuenta que tenían como que un sticker, una formita en el espejo, o bueno, al lado del espejo. Eso está mega interesante. Yo la verdad ya quiero saber. Y otra cosa que comparten estas dos tiendas, chicos, es esto, los stickers que les podemos poner en la cara a los personajes, pero solo que estos stickers no son tan kawaii. Es decir, están muy cool, están muy bonitos, pero los nuevos, chicos, se ven demasiado kawaiis, se ven increíbles. A ver, acá también tenemos este de corazón, pero el otro de corazón que vamos a tener nuevo es totalmente rosita, mientras este es solo azul, chicos. Y otra cosa que no vi en el tráiler, pero posiblemente este, sean los labiales, chicos. ¿Ustedes creen que vayan a ver labiales? Pues yo pienso que sí, porque una tienda de maquillaje sin labiales, no creo, chicos, no creo que no las vayan a incluir. Yo pienso que eso sí seguramente va a estar en nuestra nueva tienda. Y lo más cool es que no solo vamos a tener estos 6 labiales, vamos a tener muchos más. Y eso está increíble, chicos. Avatar World cada vez crece mucho más y eso está mega cool. Déjame en los comentarios si ya quieres que salga esta actualización. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.